¿Qué sensaciones tiene sobre este partido y sobre este Día del Hincha, que ya es una fecha institucional para el equipo? Bueno, primero, felices de poder compartir con nuestra afición. Lo mencionamos siempre, lo importante que son para nosotros, que se tenga un día institucional. Creo que no en muchos clubes ocurre y eso a nosotros de verdad nos llena de mucha motivación, de saber que mañana va a ser un día especial para ellos, que intentaremos en el juego, como siempre lo hacemos, dar nuestra mejor versión, sabiendo que les podemos dar una alegría más y eso lo tendremos presente. Nosotros nunca perdemos el foco de que el partido más importante es el siguiente. Si bien uno dentro de la planificación tiene en cuenta todos esos ítems de los que usted habla, también somos conscientes de que el partido a partido, el día a día, después de salir o de terminar cada uno de los juegos, se van tomando decisiones. Vamos siendo o somos conscientes de todo lo que nos jugamos. En muchos de los casos, también es de entender que hay jugadores que necesitan ritmo competitivo para muchas veces entregar su mejor versión. Y en ocasiones se necesita también del refresco, del descanso, para retomar el mejor nivel. Entonces es cada uno de los casos, si bien nosotros planificamos y trabajamos de manera grupal, cada uno de los casos será tomado de forma individual y que de esa manera, mirando al individuo, eso beneficie o pensando siempre en que beneficie al colectivo. ¿Qué representa para Atlético Nacional y para los demás equipos del fútbol colombiano que se convoquen jugadores de la liga local a una selección Colombia que desde hace más de 10 años trae el 90% de jugadores del extranjero? Muchas gracias. Bueno, como ya en otras oportunidades lo he dicho, para nosotros es obviamente de mucho orgullo. Hoy Sebastián y Gerson, gracias a su entrega, a su compromiso, a su trabajo, al nivel seguramente del momento actual, están teniendo esta oportunidad, pero han sido otros compañeros también parte del proyecto Selección y eso a nosotros nos llena mucho orgullo de saber que colectivamente el proyecto nos ha dado los puntos suficientes a nosotros para estar en un muy buen lugar en la tabla, estar hoy a las puertas de competir las finales de los dos torneos en los cuales estamos compitiendo o jugando. Y un ítem adicional que es poder tener jugadores que nos representen en la selección nacional. Entonces, es de mucho orgullo para la institución, para Atlético Nacional. Lo tomamos de una manera tranquila, pero con mucha alegría y con mucho halago también para los jugadores que convocatoria tras convocatoria están siendo llamados.